Oigan, pues ustedes se acordarán que cuando estaba todo este escándalo sobre si Juan Gabriel estaba vivo, estaba muerto, no sé qué, y las historias y demás, una que salió a echar los frijoles, que se los echó a Joaquín Muñoz y luego de remate vino y me atacó a mí, pues fue nada más ni nada menos que doña Silvia Urquidi, ¿te acordarás? Ajá, Que un día hasta dijo, si Alberto está vivo, los invito a comer. No, señora, a mí no me invita a comer si no ando gorreando. Yo tengo para comer. A mí no me meten sus chismes, ¿no? Más bien cuando usted me demuestre que él está muerto, yo lo invito a cenar a un buen lugar. Pues sí, a ver, porque no ves que la chismosa decía que ella tenía las imágenes, ay, terribles de Alberto muerto. Pero nunca las quiso sacar porque eran terribles las imágenes. Ay, sí, cómo Se me no. hace que fue la de TV Notas la que Pícara publicaron. soñadora. No, todo era en su cabeza. Se inventa esas cosas la señora. Bueno, ahorita les voy a decir para que les voy a demostrar cómo es de mentirosa. Pues resulta que me estuvo echando las habladas, ¿no? Porque te digo que según ella, bueno, tiene la verdad absoluta de Juan Gabriel. Cosa que a mí me vale gorro. Cada quien que diga lo que quiera y es su problema. Pero yo en alguna ocasión les conté que a mí no me salían las cuentas respecto a las casas de las que hablaba Silvia Urquidi, ¿no? De esas que se andaban peleando, ¿te acuerdas? Que que había un peleadero por las casas. De hecho, todavía sigue el proceso legal en contra de Silvia Urquidi y ahorita están peleando muy, muy fuerte contra ella porque pues tiene que demostrar de todas las casas que eran y cuáles vendió, cuál no vendió, si pagó impuestos, cómo está la situación, todo eso. Tiene que entregar las cuentas claras, ¿no? Yo en algún momento les conté que en una entrevista que yo le había hecho hace mucho tiempo en su casa, allá por Las Águilas, ella me había dicho que tenía 17 casas de Juan Gabriel, yo me acuerdo. Sí. Incluso en aquel momento hasta me dijo que se le aparecía Lola Beltrán y que platicaba con ella y no sé qué tonta historia, ¿no? Que no dudo, ya pues a estas alturas, doña Lola ha de decir, pues ya aunque sea a ver si le quito la locura a esta mujer. Pero bueno, el caso es de que ya después, a últimas fechas, terminó en que eran creo 6 o 7 casas nomás, tú, Filip. Y las otras 10, 11 Pues sabrá Dios, ¿no? las vendió. Sabrá Dios. Yo les voy a poner un audio que casualmente, ahora que estoy, les digo que ando escarbando por todos lados, que me encontré de alguna vez que la entrevistamos hace tiempo, ¿no? La entrevistamos y escuchen ustedes lo que dijo Silvia Urquidi para pa que vean, ¿eh? Ahí les va. Son 16 propiedades, ya hay embargos en Torreón y a la larga se pueden ir sobre mí, porque pues yo no pago los impuestos ni nada, entonces pues sí tengo que ver eso. Hay tanta confianza de él hacia mí, lo hago directamente con él como él me lo pidió. Le digo, yo las propiedades, yo acudo a ti directamente o a tus hijos. A otras personas yo no lo hago, porque sé que se lo han llevado mucho al baile. Ha perdido muchas propiedades a eso, en eso, ¿eh? Sigue bajo mi resguardo. Después de que 9 años voy para 10 años. Hoy nada más. Dice 16. que son 16 propiedades y que se lo han llevado mucho al baile. No, pues si ya nos dimos cuenta. Pues Pero sí, ¿quién se nomás lo ha imagínate. llevado? ¿Quién se lo ha llevado al baile? Vamos a ver quién. Miren, escuchen con atención. Acaban de oír que Silvia Urquidi dijo que son 16 propiedades. Escuchen lo que pasó en el programa hoy hace como un año. ¿Cuántas casas tienes tú? ¿Qué va? 3 casas y 7 terrenos. No 16, como se comenta, como se dice. Esa es una falacia. Aquí están las escrituras, ¿eh? Que es una falacia, o sea, como siempre, los medios Pero de ella misma. comunicación somos los chismosos los que inventamos, fíjate. Pero ella misma lo dijo. Ella, a mí, fíjate, voy a buscar esa entrevista. A mí, primero, la primera vez que la entrevisté me dijo 17. Ya después, aquí, lo están oyendo, hace como 10 años fueron 16. Ok. Y ahora terminó hace un año diciendo que eran 3 casas y 7 terrenos. No, pues bonito chiste. O sea, Con faltan razón. 6 casas, según lo que podemos ver.
Ahí para los que me odian de parte de Iván Aguilera y el licenciado Pous, que me odian tanto, hasta les estoy ayudando. A ver si me toca una mochada, ¿verdad? Digo, nomás. Pero vamos a volverlo a ir para que quede bien clarito que ella dijo que 16 casas, ¿eh? Son 16 propiedades. Ya hay hay embargos en Torreón. Y a la larga se pueden ir sobre mí. Porque pues yo no pago los impuestos ni nada. Entonces, pues sí tengo que ver eso. Hay tanta confianza de él hacia mí. Lo hago directamente con él como él me lo pidió. Le digo, yo las propiedades, yo acudo a ti directamente. O a tus hijos. A otras personas yo no lo hago. Porque sé que se lo han llevado mucho al baile. Ha perdido muchas propiedades a eso. Martín, eso, ¿eh? Sigue bajo mi resguardo. Después de 9 años voy para 10 años. Otra de las veces que la entrevisté, ya me dijo, ya no son todas las propiedades porque ya tuve que vender una para pagar impuestos. Bueno, y ahí se podría entender, pero no te deshaces de 11, de 12 casas, ¿no? No, de 6. No, pues no. Porque acuérdate que tiene 3, supuestamente 3 casas y 7 terrenos, entonces faltan 6. Pero al principio te hablaba... Y de todas maneras, aunque tuvieras desecho de ellas, Philip, que tuvieras desecho de 6 para pagar supuestamente en tantos años, ¿no? Tendrías que decir, eran 16 o 17 casas de las cuales he tenido que vender tantas para pagar impuestos, todo está en orden y quedan tantas, punto. Pues, y aquí pues está. Sí, pero no dices cómo andan diciendo y son falacias y no. Pues sí, espérame. Ahora resulta que todos invitamos. No, señora Silvia Urquidi, aquí para que de ahora sí me invite a comer, para que platiquemos de esto. Usted dijo que eran 16 casas, que ahora ya se haga y sabrá Dios dónde quedaron las otras. Ese ya no es mi problema. Quien va a tener que explicarlo es usted. Pero para que a mí no me anden diciendo que el chismoso soy yo, no, señora. Yo cuando miento, pues lo digo, pues ¿qué voy a hacer? Cuando no tengo por qué aceptar que soy mentiroso, lo siento mucho. Aunque ya ves que ahora andan diciendo que ya cambió otra vez su testamento. ¿Quién? Pues quién, tu amigo. Ah, no, no sé de eso, no sé sí, nada. Sí, ahora resulta que dicen que ya cambió otra vez el testamento y que ahora ya le dejó un fideicomiso con mucho dinero a sus hijos biológicos y a Iván lo dejó como encargado de administrar y de darle a sus otros hermanos. Pues sí, este reinventado fideicomiso yo sabía que existía, no sé dónde quedó, no sé si se los dieron o no, no tengo, yo creo que no, porque de hecho Joao Aguilera sigue con la demanda también. Sí, todavía. Y va avanzando muy bien hasta donde tengo entendido. Qué padre, sí, fíjate, y que hay una cláusula nueva en donde dice que a Joaquín le paguen lo que le ha prestado hasta la fecha y un poquito más. No, pues son 7 veces más. Pero órale. Ya no, ya nada más es un poquito más. Ah, bueno, pues ya me conformo que le den una partecita. No, pero pues ay, yo les había dicho que yo me acordaba perfecto lo que la señora me había contado y ahora salió el video y pues ahí lo tengo. Y voy a subir completa la entrevista para que la vean, digo, porque hay cosillas que siempre es importante saberlas. Sí, son interesantes. Entonces, pero ahorita, ¿para qué nos vayamos dando un quemón? Ay, oigan, pues ya nos vamos, ya nos tenemos que ir, porque aparte el Philip se está ahí asando, el pobre. Asando. Ya aguantaste. Cinti dice, sí. Gigi, estás bien perrucha, ahora cuéntanos de tus 15, ya les conté. No, no faltan los del Philip, yo ya les conté que no llegó nadie más que una persona a mis 15. Lo que sea de cada quien con la productora, yo me acuerdo que estaba lleno adentro, afuera, toda la casa estaba a reventar, la calle estaba a reventar. No, sí, te digo, pues como estaba buena la gorra, ni un regalo le dieron, eso sí, pero de que había gente. A mí, bueno, ni regalos ni gente. Una llegó. Ay, no, vieja gorrona. Oigan, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias a todos por haberse conectado. Cuídense mucho porque ya saben cómo está la situación y normalmente el fin de semana les da por salirse a la calle. Sí, así que, por favor, cuídense, no se salgan, solamente a lo que sea muy necesario salir. Les agradezco mucho, a nombre de Productora 69, de la productora, de Rosy, te queremos, Rosy, también a don Alejandro, a Fernán, y pues a nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por haberse conectado, y nos vemos en vivo totalmente el lunes próximo. Gracias a todos, los esperamos aquí el lunes a las 2 de la tarde. Esto fue
En shock. Gracias, bye bye, gracias. Adiós. Bye. Son 16 propiedades, ya hay un hay embargos en Torreón, y a la larga se pueden ir sobre mí, porque pues yo no pago los impuestos ni nada, entonces pues sí tengo que ver eso. Hay tanta confianza de él hacia mí, lo hago directamente con él como él me lo pidió, le digo, yo las propiedades, yo acudo a ti directamente, o a tus hijos, a otras personas yo no lo hago, porque sé que se lo han llevado mucho al baile. Ha perdido muchas propiedades en eso, ¿eh? Siguen bajo mis resguardos. Después de 9 años, voy para 10 años.